Es que a la salida, yo había hasta, nosotros veníamos de la ciudad de Panamá. Claro. Y allá lo natural sí es verdad que es espantoso. Pues un jugo natural es una cosa llena de moscos y de calor y de moscos, sobre todo. No, un jugo natural allá es morirse. Es natural. Y además es como un hijo natural. Lo contrario de lo legal. Lo natural. ¿Cierto? Es una barbaridad esa vaina. ¿Y se acuerda que nosotros nos matamos de la risa? Me historiaron. Salíamos, eso fue saliendo de La Habana. Veníamos de La Habana. Hubo un tornado. No, salíamos de La Habana y hubo un tornado. El tornado fue entre Panamá y Cali. Eso fue después. Que es que cogió en el avión entre Panamá y Cali. Mire, eso nosotros íbamos para La Habana. No veníamos. No, hombre, íbamos para La Habana y nos quedamos en la ciudad de Panamá porque llegamos por la tarde allá a Panamá. Nos quedamos ahí y al otro día la salida del avión era a las 9 de la mañana. Pero Enrique, como le da unos aceleres, la cosa más berraca del mundo, nos despertó a las... Nos habíamos estado tomando trago o algo así. Sí. Y nos despertó a las 4 de la mañana, Enrique, en la ciudad de Panamá, donde nos habíamos quedado. A las 4 de la mañana, y de manera que llegamos como a las 5 al aeropuerto de Panamá, y el avión saliera a las 9. Pero una vaina, una acelere así tenacito. Y 9 a las 5 de la mañana en el aeropuerto desocupado, no había nadie, ¿no? Y por allí a las 7 y media de la mañana abrieron el restaurante. Y entramos a aquel restaurante que en ese momento lo abrían, lo tenían todo lustradísimo, brillante, limpiecitico para empezar a atender a los clientes. Y nosotros éramos los tres primeros clientes, pero como nos habíamos despertado a las 4, sin que usted nos hubiera dejado bañar ni nada, todos barbados, bueno, qué desgracia. Entramos como unos especies de expedicionarios que atraviesan el tapón del Darién. Ahí, a la barra de un restaurante, esos automáticos, estilo americano. Y había una negra atendiendo esto con un delantal pink, de cosa de rayón rosado, ¿no? Y de los labios pintados de morado oscuro y brillante, parecía una muñeca, ¿no? Brillante, brillante. Una maravilla. ¿Eh? Una maravilla de negra. Y entonces limpia así, tiquitiquitica, la negra. Y entonces fuimos pasando y había unos jugos que parecían las fuentes luminosas, verdes y azules y amarillos, empaquetados en cosas de plástico, ¿no? Y llega Pedro y le pregunta a la señora, esa, la negra esta que estaba ahí detrás, que nos miraba como si fuéramos unas lacras. Entonces llega Pedro y aquí no tienen jugo natural. Y entonces la negra nos mira así de pies a cabeza y nos dice, aquí no hay nada natural. Todo es legítimo. Entonces entendimos, porque es una cosa de pura semiología. O sea que lo natural allá para esta gente, toda metida dentro de la tecnocracia, lo natural es lo inmundo, lo contrario de lo legal. Los hijos naturales son la cosa más horrible del mundo. Y los hijos buenos son los hijos legales. Entonces los jugos naturales son los hijos más, son los de moscos y de bacterias inmundos y de los que preparan en la calle. Todo. Santiago García llega para su encuentro con Enrique Buenaventura en la cena que se ha planeado en la casa de uno de sus amigos. Claro que llegué tardísimo porque me tocó esa... La parada. La parada, como 4 horas en el aeropuerto. Eso estaba lleno. Ahí vi a Patricia Pacho, los vi ahí por ahí en el puente. En el puente no, en esa...
Tiene usted un extraordinario parecido con su madre. Ah, yo la conozco, pero aquí el doctor Maximus me ha prometido su fotografía. Ya se la conseguiremos, no se preocupe, de Silvia. Tengo que confesarle, señor Eucario, que soy un entusiasta de la fotografía. Ah, aficionado, claro. Aquí tengo algunas de cuando era joven. Ahora tengo de a los pobres. Se ha dado muchas, se ha dado una relación entre el teque y la Candelaria, a pesar de que el teque es más viejo que la Candelaria, una relación muy interesante, ¿no? En una época, por ejemplo, Santiago vino aquí a montar una pieza mía, La Trampa, por la cual nos sacaron de Bellas Artes, y yo en Bogotá, cuando todavía no se llamaba La Candelaria ni existía como tal, monté Macbeth de William Shakespeare. Y siempre ha habido una relación entre el teque y la Candelaria, pues siempre una relación muy, muy fructífera, artísticamente muy valiosa. Y yo soy muy buen amigo de Santiago, de Patricia y... tenemos muchas cosas en común. ¿Qué es su carrito? Sí. ¿Papita? No. La casa está toqueada. Bueno. La casa paga. ¿Qué? La casa paga. ¿Papas? Sí, papa parda, se está obsequiando. Esta papa, no está en promoción de papa. Entonces esta se le está obsequiando. Santiago compra carne, tomate, cebolla, habichuelas, pollo, champiñones. Él es el encargado de preparar la ensalada china. A Enrique le corresponde la preparación de las papas. Siento solucionado. La PB, como dijo un amigo mío. Pero ahí. ¿Sí? Bien. ¿Ah? Entonces tenemos desafío culinario. No, yo te ayudo. No, sentado ahí. Tenemos desafío culinario. Sentado ahí. Ya están las papas lavadas. Sí. Eso no es placentero, Santiago. ¿Ah? Es un placer, es un placer. Sí, pero y luego los placeres no producen una cara de contrición. Todo placer produce cara de contrición. ¿Ah? Los grandes placeres se parecen a los grandes dolores. Hay una cosa en la cual yo siempre me mantuve. El discurso artístico está por encima de cualquier discurso político. Ese maniqueísmo entre el bien y el mal es igual que el maniqueísmo político que había en esa época. Cualquier maniqueísmo es antiartístico. El arte no es maniqueo. El arte no divide entre el bien y el mal.
Tiene que ser más fantástico. No, el arte... Y de imaginación, el arte, para que lo entienda. El arte sabe que el arte sabe muy bien que su creación, su estructuración, es una estructuración sobre el ser humano, sobre la sociedad, sobre la vida. Y la vida no se puede reducir a un esquema maniqueo. Sí, o sea, hacer un, bien una y caricatura, mal. No, la caricatura. Eso es una falsedad, de hecho. La escritura teatral, no, pues es una cosa que tiene que ver más como con la literatura por un lado y con otro lado con la imaginación. Con la imaginación de lo que va a pasar, que es lo que uno va a escribir. Uno al escribir teatro primero concibe no tanto los parlamentos, lo que los actores o los personajes van a decir, sino lo que van a hacer, y dentro de lo que van a hacer está incluido lo que van a decir. En cierta medida así es como uno escribe teatro. Uno se imagina las peleas, lo que está pasando y lo que dicen en las peleas, o lo que dicen dentro de la situación en la cual lo más importante es la acción. Y eso es lo que después uno escribe. Es decir, yo para poder hacer teatro tengo que hacer teoría, tengo que escribir, tengo que dirigir, tengo que actuar, tengo que hacer todo, porque pues de todas maneras el teatro es como un universo donde caben todas esas distintas personalidades que tiene la gente, que tiene todo el mundo. 10. Con ellos decide irse a una posada. Tres cosas hay en la vida que vuelven ridículos a los hombres. La primera es la nobleza, la segunda la honra y la tercera la valentía. Esteban, yo no sé de esas mallas, yo creo que se las entregué ayer, pero aquí desde que le dio por adelante. ¡No nos pongamos histéricos! ¡No nos pongamos histéricos! Don Esteban, yo necesito que cuadremos las luces del segundo acto. Las luces del segundo acto se cuadran después. Y siempre oro, hay que buscar y rebuscar. Oro que necesita muertos, ya no se cabe de caminar al nido. Ya se ve al ciego y al plebeyo lo hace el señor. Y el ciego le da título de oro. ¿Dás, Peralta? Que te busca nada menos que el vicario del Papa en persona. Olivos. ¡Solta la Peraltica que la necesitamos! ¿Y para qué? ¿Y me preguntas? ¡Es hombre de Dios! ¡Viva el compañero! ¡No me apuntes! ¡Tres minutos! ¡Una vida se sigue! ¡Cuatro minutos! ¡Cabrón! ¡Te regalamos el minuto que falta! ¡Tiempo! Santiago hay una tensión muy especial. Es un hombre muy divertido, aparentemente ligero, pero con unos interrogantes tras. Pero yo pienso que la risa con la historia de Enrique es con la historia, no contra. Es decir, que de pronto le descubre unos elementos. La primera parte es... Y salen para allá y pum pum, las estrellas le dicen, ay, me pegué en la cabeza, y entonces agarramos a estos. Que viene, que es como si fuera la misma tipa. Vienen gateando acá y suben por esta rampa. Los tipos a luz se le o la suben por la rampa. Ah, pero podemos hacerla. ¡Ecio! Mira, sí. Vamos a hacerla, tú miras y después vemos a ver cómo la hacemos. ¿Sabes? Ya. Arrancan que la final, vamos a la primera metralla. Después del cuarto, no es más.
El cuarto minuto es ahí. ¡Fuego! ¡Fuego! Creo que luche también contra la maldad que necesita. ¿No son lagunas? Sí. ¿No son lagunas? Sí. Oh, compañero de lucha. Y Santiago fue el que, digamos, yo diría que fue el primero que llegó trayendo una imagen más precisa de Brecht. Generalmente se montaban las obras de Brecht con un método de identificación muy a lo Stanislavski, pero además a un tipo de Stanislavski hecho a la colombiana. Un Stanislavski que tampoco había sido, yo creo, muy bien asimilado, porque el curso de Sequizano fue muy rápido, fueron 4 meses nomás. Entonces se montaba un Brecht que era antibrechtiano, digámoslo así. Entonces cuando llegó Santiago, Santiago fue el que presentó ya no solamente las piezas teatrales de Bertolt Brecht, sino un poco la metodología teatral. A mí me parece que Enrique en eso representa de algún modo esa diversidad cultural nuestra, pero no como unilateralidad, ¿no?, sino casi como cocina, como síntesis. Y allí se ve pues, el Enrique del Valle, el Valle del Cauca, de todas maneras, es una región y Cali, en donde lo señorial ha jugado mucho, Popayán, ¿no?, la cosa negra, ¿no?, la disposición esa festiva, y también melancólica, ¿no?, lo caribe. Santiago García es uno de los más grandes teatreros de América Latina y del mundo. Es un verdadero maestro del teatro. Yo pienso que Santiago es el pionero del nuevo teatro en Colombia y junto con Enrique Buenaventura, el pionero del nuevo teatro colombiano. Contradictorio también y complejo, ¿no?, como todos los artistas, pero además un hombre que verdaderamente su mayor interés es transformar este país. O sea, él no hace cualquier arte, no es un artista más en este país ni en el mundo. Mi experiencia con el maestro ha sido riquísima porque considero que es una de las pocas personas de las cuales uno puede aprender acerca de todo el discurso teatral, no solo de la actuación, sino que de lo que es la dramaturgia, el lenguaje, la puesta en escena. Entonces es una gama muy variada de la que uno puede aprender ahí. En él hay una posición como existencial, cierto escepticismo, lleno de un humor que es un mecanismo de defensa, y al mismo tiempo una extraordinaria imaginación, un vuelo muy grande, una persona que siempre está buscando secretamente cosas. Hay como un acicate interno, y entonces Santiago tiene como la imagen exterior de un juego verbal, de mucho chiste, de mucho humor, y secretamente como una búsqueda permanente y constante que hace que no se encasille y que siempre esté vivo para la creación artística. Porque de la experiencia de ellos se puede aprender muchísimo. De la experiencia, de la historia de sus vidas como creadores, como trabajadores de la cultura, como artistas, de sus vidas, de sus biografías, de lo que ha sido su experiencia, se puede aprender muchísimo. Y se lo ganaron, claro. ¿Y por qué crees que se...? Y se lo ganaron dentro de las condiciones más difíciles, dentro de condiciones de asfixia,
en ciertos momentos dentro de condiciones de persecución, de inmensas dificultades, de estar a punto de rendirse, cosa que ellos nunca pensaron, pero que las condiciones reales, objetivas, los pudieran haber llevado a eso. Y siempre supieron seguir con una inmensa dignidad hacia adelante dentro de sus proyectos culturales. En Santiago pesa mucho el actor-director, y en Enrique pesa mucho el autor-director. Sí, en Enrique el trabajo actoral ha sido episódico, y en Santiago el trabajo, digamos, autoral, como autor, es más reciente. Hay una reproducción de aquel mural de Popayán que hizo el pintor... Efraín Martínez. Efraín Martínez, el peor pintor del mundo. Efraín Martínez. Pero es horrible. Efraín Martínez, sí. claro. Ahora hizo, Santiago Cárdenas hizo un mural ahora, parece que muy bello, yo no lo conozco, en La Beneficencia. Ajá. A mí lo que más me ha atraído siempre es la acuarela, porque es algo que se hace instantáneamente, no se puede repetir, que si uno da una pincelada, esa es la que tiene que quedar. Y mientras leía los clásicos, entonces él le nacía una necesidad de la imagen y se ponía a dibujar eso mismo que pintaba. Desde esa época empezó a dibujar. Uh-huh. Enrique ha sido toda la vida un dibujante, y igual, muy buen dibujante. Igual que tiempo. Santiago también. ¿No? Desde... Claro. Las salidas de Enrique como de Santiago con obras pictóricas, ¿no?, es esporádica. Cuando él quiere descansar un poco, viene a la casa y le da por pintar, entonces a veces ni se da cuenta y me las deja. No solamente él es escenógrafo, dramaturgo, sino que es un gran pintor, ¿no? Lo que más me ha interesado como dibujo, como pintura, como artes plásticas, fue lo relacionado con el Bauhaus, Mondrian por un lado, y por otro lado me interesó mucho Kandinsky. A veces, por ejemplo, pinto muchas cosas que tienen que ver con la pieza, con la obra que estoy montando, los figurines, por ejemplo, el vestuario. Pero no siempre la pintura la circunscribo a eso. A menudo pinto cosas que no tienen nada que ver con eso. Sí, los países latinoamericanos me han interesado y me han gustado 10.000 veces más que los países europeos, que también son admirables, pero como fantásticos, como aventura, pues nada como estos países nuestros. Y este, yo creo que es el país que más me ha gustado. Pero está acá. Colombia, es que es muy loco, es muy raro. Si yo fuera alemán, me vendría para acá. Changó es un dios, es el dios del rayo y el trueno. Sincretiza con Santa Bárbara. Y allí se dice, Santa Bárbara, San Jerónimo, desceran para preguntar o qué fue que aconteceu no reinatio xalá. Falo muito bem brasileiro, né? Você fala muito português? Falo. Você fala? Não muito. Não, fala muito. Não é. Fala devagarinho, como faz falar, né? No Nordeste tem que falar devagarinho, porque é muito difícil, não é? Mas se você fala carioca, fala. Oh, eu falo um pouquinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Aí. Tá legal. De Panamá, já de onde? De onde é o... Como se chama? El jugo... Legal. El jugo legal. El legal chino, Carl. Wow. Chan, ¿destapamos? Sí. ¿Ya? Boom. Chop suey. Chop suey. Chop suey. Chop suey en ching. Chop suey a la García. Chop suey para confirmar. Sí, sí.
Santiago García regresa a Bogotá. Llega con tiempo al aeropuerto. Tal vez llene el crucigrama.